Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rinaldo y en este tutorial voy a mostrarte cómo puedes crear tu propio servidor Interlude. Antes de empezar, quiero mencionarte que este tutorial te mostrará cómo puedes crear tu servidor Interlude de forma local, es decir, solo tú podrás acceder al servidor. En la descripción del video te dejaré el enlace para que puedas descargar este archivo comprimido. Una vez que lo tengas descargado, le vas a dar clic derecho, extraer aquí. Esto te va a generar la siguiente carpeta. Dentro de esta carpeta encontrarás todo lo necesario para poder crear tu propio servidor Interlude. Necesitas como requisitos los siguientes puntos: descargar el cliente Interlude limpio. Segundo, colocar un sistema limpio. Dentro de la carpeta cliente encontrarás un archivo comprimido. Estas dos carpetas las vas a copiar y las vas a pegar dentro de tu cliente Interlude limpio. Adicionalmente necesitas instalar los siguientes programas. Punto número 1, instalar XAMPP. En la descarga que te he proporcionado encontrarás una carpeta llamada Programas. Aquí podrás encontrar los programas necesarios para este tutorial. Como punto número 2, instalar Navicat, que también está proporcionado aquí. Como punto número 3, instalar el Java JDK, que también está proporcionado aquí. Si tienes alguna duda de cómo instalarlos, te dejo también el enlace para que puedas ver cómo se instala cada uno de estos programas. Bien, ya que tengas completados todos los requisitos, podemos empezar. Para ello es necesario que ejecutes tu XAMPP. Se mostrará la siguiente ventana e iniciaremos el módulo MySQL. Una vez que se muestre en verde el módulo, el PID con algún número y el puerto en el 3306, sin ningún mensaje de error, abriremos nuestro Navicat. Vamos a crear una nueva conexión dando clic en el siguiente botón. Luego seleccionamos la opción MySQL. En el nombre de la conexión le vamos a poner localhost. En hostname vamos a poner 127.0.0.1. El puerto lo dejamos así, el usuario lo dejamos así. Por defecto no tiene contraseña. Luego vamos a dar clic en OK. Posteriormente vamos a darle doble clic a la conexión que se ha creado y nos desplegará algunas bases de datos. Para crear una nueva le vamos a dar clic derecho sobre esta conexión, New Database, y aquí vamos a poner L2J Frozen. Clic en OK. Nuestra base de datos se habrá creado. Para poder abrirla le damos doble clic. El icono se pondrá en color verde. Actualmente no posee ninguna tabla. Vamos a abrir la carpeta Servidor. Accedemos a la carpeta Tools. Dentro vamos a ejecutar el siguiente archivo. Aquí presionaremos 1, damos Enter. Presionamos Enter otra vez. Presionamos 1, damos Enter nuevamente. Al llegar al 100%, damos Enter. Y por último, ponemos 3 y damos Enter. En el Navicat vamos a refrescar y podremos ver aproximadamente 132 tablas. Aquí abajo nos dice el número de tablas. Ahora, dentro de la carpeta, vamos a acceder a la carpeta Login Server. Vamos a ejecutar el archivo registergameserver.bat. Vamos a poner 1 aquí, damos Enter, presionamos Enter nuevamente y nos habrá creado este archivo. Lo vamos a cortar, lo vamos a pegar dentro de la carpeta GameServer, config, y aquí lo pegamos. Ahora, para ejecutar el servidor, entramos a la carpeta LoginServer, startloginserver.bat. También entramos a la carpeta GameServer, ejecutamos el archivo startGameServer.bat. Esperamos a que termine de imprimir en la consola y sabremos que el servidor está listo cuando aparezca el mensaje Registered on Login as Server 1 Extreme.
Bien, te recuerdo que para esta etapa ya debes tener tu cliente Interlude limpio, haber pegado el system dentro de tu cliente limpio Interlude, por lo que vamos a abrir nuestro cliente. Por defecto, las cuentas se crean en automático, así que puedes poner cualquier ID y contraseña. Para este ejemplo utilizaré admin, admin. En la consola Login Server se va a mostrar que se ha creado una nueva cuenta con el nombre admin. Podrás crear tu propio personaje. Cuando llegues a esta pantalla, vamos a abrir el Navicat. Buscamos la tabla Characters. La abrimos con doble clic y aquí encontraremos a los personajes creados, por lo que vamos a buscar una columna llamada Access Level. Cuando encuentres esta columna, le vas a dar clic a la celda, borramos el 0, ponemos 1 y guardamos los cambios dando clic en esta flechita. Esto nos otorgará permisos de administrador. Cuando entres, tu nombre estará de color verde y podrás utilizar el siguiente comando: slash slash admin. Enter. Y podrás ver el panel de administración. Si esta información ha sido de tu utilidad, no olvides dejarme un me gusta en el video y like en la página de Facebook. Suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos videos. En la descripción del video encontrarás la información necesaria para contactarme. Si deseas hacer una donación, estarás contribuyendo a mantener el canal. También atiendo pedidos personalizados y ofrezco asesorías personalizadas. Bueno, muchachos, nos vemos en la próxima.